más personal, consultor y psicólogos. Y lo mejor valorado en esta buena práctica por el alumnado, ¿sabéis lo que fue? El proyecto de grupos separados por género. Esa práctica deportiva en la que se enfrentaban los equipos de niñas y el equipo de niños. Bueno, eso en cuanto a Alemania, ¿no? Es decir, sí que podemos replicar, o al menos alguna de las actividades, nos la podríamos plantear, incluirla en este aspecto de. En España también realizamos una recopilación de buenas prácticas y nos fijamos, bueno, hay muchísimas, ¿eh? Yo quería citaros un poquito la que se llevó a cabo en este centro de educación infantil y primaria de Guadix, en Granada. Este proyecto de coeducación, lo más llamativo es que supone una labor interdisciplinar. Y entonces trabajaron o intentan trabajar desde todos los ámbitos posibles. La metodología que utilizan además es muy lúdica, activa, participativa y trabajan de manera transversal, es decir, aprovechan cualquier situación en el centro para trabajar la coeducación, cualquiera, para desarrollar actuaciones. También tienen actividades y actuaciones puntuales, el 25, el 8 de marzo, tal, ¿no? Pero es muy, muy interesante. Hicieron una primera fase de diagnóstico a través de cuestionarios y también de procesos de observación. Y lo primero que hicieron además fue la formación de la coordinadora del plan de igualdad. Y una vez formada, la coordinadora del plan de igualdad daba sesiones de formación al claustro, lo cual también puede ser interesante. Revisaron además todo el proyecto educativo del centro, hicieron uno nuevo y además establecieron rutinas para fomentar la coeducación. Y bueno, actividades, lo que yo os mencionaba antes, coeducativas en días señalados. A mí me pareció, y también nos lo vamos a mandar replicable, un aspecto de carácter muy práctico que desarrollaron, y es que el equipo de orientación desarrolló unas fichas para realizar en las horas de tutoría, que las fichas están completas, es decir, tienen los objetivos didácticos, tienen los contenidos, tienen el tipo de actividad, el procedimiento a utilizar, la duración, la temporalización, el material que necesitas, y además una ficha de evaluación de cada una de ellas. Y hay fichas de todos los ámbitos, educación para el consumo responsable, coeducación, para hábitos saludables, hay un montón de ellas, es decir, una batería tremenda, y van ordenadas por ciclos, primer ciclo de primaria, segundo ciclo de primaria, secundaria. Es decir, ¿cuál es nuestra replicabilidad para nuestro proyecto? Que podemos de ahí pues extraer un montón de actividades, de información y contenidos, también os la vamos a pasar. Y otra cosa que me llamó mucho la atención también de la de España es que al realizar una evaluación al tiempo de aplicación de este proyecto educativo, señalaron muchos aspectos positivos, ¿no? Pero uno de los aspectos negativos es que la coordinadora del plan de coeducación, del plan de igualdad, mostraba el trabajo ingente de dinamización que tenía que realizar para implicar a todo el profesorado del centro, y señalaba como aspecto negativo que, aparte de todas las actividades que se habían propuesto, no había habido ninguna actividad desarrollada por iniciativa personal de ningún miembro del claustro. Lo cual es bastante negativo, ¿no? Pero bueno, me apetecía señalarlo. En Francia hemos encontrado también bastantes, y bueno, nos llamó la atención esta. Es la guía ABCD Igualdad. Es del Ministerio de Educación, también con el Ministerio de Derechos de la Mujer, y también persigue proporcionar una cultura de género en las escuelas de primaria, ¿no? Están participando 10 escuelas voluntarias y se realiza. A mí lo que me llamó la atención es que hay un cronograma muy definido de actividades. Y además se centran mucho en la formación, es decir, septiembre del 2013, formación de formadores y formadoras. Y además participan inspectores de educación, consejeros y consultores de la circunscripción académica educativa, y hay un primer grado de formación también para docentes. Desde finales del 2013 hasta marzo del 2014 se realizan una serie de pruebas para ver el resultado de esa formación y de apoyo además al profesorado participante. Y de abril del 2014 en adelante van a proceder a la evaluación del dispositivo y a intentar generalizarlo. Están realizando una página web para subir todos los resultados y además un blog. Entonces me parece interesante también ese cronograma y esa implicación de todos los agentes participantes en educación. Es decir, la formación no solamente se da al profesorado, sino, imaginaros, inspectores de educación que también reciben formación, y las personas, consultores y consultoras, son un poco como los integrantes de las consejerías de educación. También reciben esa formación. Y ahora vamos a mi favorita, que es la Noruega. No porque esté en el proyecto con nosotros, sino porque es la que más interesante me parece. A pesar de que, ya veréis,
que es una buena práctica que se desarrolla en las guarderías, pero yo creo que es replicable y además muy interesante. Ya me diréis lo que opináis después, a lo mejor os horroriza, pero a mí no. Se llama la igualdad de género en el ámbito educativo, trabajar en Wienesval, y se desarrolló en el 2009. Está desarrollada o está dirigida a los jardines de infancia y también a las familias. Y este proyecto parte de una base, y parte de la base de la que hay una que existe una diferencia biológica, ¿no?, entre sexos, no pretende negarla, pero pretende potenciar la educación como forma de transmitir a las nuevas generaciones pues la igualdad, sin reproducir roles de género. Entonces, bueno, pues intentar que todos los niños y niñas sean capaces de descubrir, probar y desarrollar su potencial sin importar el género. Está dirigida al personal docente, a las familias y también a todos los servicios que trabajan en las guarderías, y es la continuación de un proyecto previo. Pero a mí lo que más me llamó la atención es la metodología que utilizaron. Mirad, es la filmación. Grabaron la práctica educativa y grabaron al alumnado con adultos, con el profesorado, con las familias, en cualquier ámbito, en el aula, en el patio, en el comedor. Hicieron unas sesiones de grabación, además, perdonadme un segundo que lo mire, se dio primero, hicieron un formulario en cada una de las guarderías para concretar un poco las situaciones que iban a grabar. Por supuesto, sé que tuvieron que solicitar permiso a los padres, familias, y que eso es muy engorroso, para que se procediera a esa filmación. Lo realizó el Centro de Igualdad de CUN, trabajando con las guarderías, con los centros de infancia. Se grabó al alumnado, lo que os comentaba, interactuando con adultos, con el profesorado, con las familias, en muchos contextos. En la mesa, practicando actividades deportivas, de ocio, en interiores, al aire libre, un montón de actividades. 3 horas de grabación. Y después se analizaron, se editaron y se volvieron a presentar los resultados en forma de una narración, toda la grabación. Entonces, lo que pretendían era contar una historia cotidiana de la vida de la guardería desde el punto de vista de género y de la igualdad, y reflexionar sobre la práctica docente, con las familias también y con el alumnado. Y por último, bueno, exponen la película y se hace un debate, y se le plantean 4 preguntas, que son, al ver la película. La primera, ¿el género desempeña algún papel en la situación que muestra la película? La segunda, ¿constituye el sexo una restricción para niños y niñas en la situación que muestra la película? ¿Qué aprenden los niños y las niñas en este episodio? ¿Y podría haber actuado de una manera diferente? Se debate y se acuerda, después de un tiempo, pactar una nueva filmación para ver si se ha generado o se ha producido algún cambio en la práctica docente. A mí la metodología me pareció muy interesante, porque supone, pues eso, que cada uno también y cada una reflexionemos sobre nuestra propia práctica, ¿no? Y muchas veces es muy sorprendente la imagen que te devuelve el espejo. Cuando tú pensabas que estabas actuando de una manera, verte y analizar cómo estás actuando, de manera muchas veces inconsciente, consciente, que te sale, pues me pareció muy interesante. Pero mirad, fijaros los resultados que obtuvieron, que a mí me llamaron muchísimo la atención. Los niños son llamados por su nombre con mayor frecuencia que las niñas. Las personas adultas hablan más con los niños que con las niñas. Las conversaciones son más largas, la comunicación más directa, más frecuente y la temática más variada. Los padres suelen hacer más comentarios positivos a los niños. El personal hace más bromas con los padres que con las madres. Y el personal de la escuela habla más con las madres sobre sus hijos que con los padres. También es curioso, ¿no? Y nos aporta mucha información. Bueno, esa es la que os quería señalar un poquito de Noruega, que es la que más me llamó la atención. El siguiente país en el que también hicimos una recopilación de buenas prácticas ha sido Portugal. Y en Portugal la que seleccionamos es una guía de práctica en un centro de educación de preescolar y primaria de Castelo Branco. La llevó a cabo el Instituto Politécnico de Castelo Branco, y la escuela tiene un máximo de 100 alumnos, el alumnado es de 100. Es un grupo, se llevó a cabo en un grupo mixto compuesto por 20 participantes en la buena práctica. Eran 11 niños y 9 niñas, y las edades estaban entre 3 y 6 años. Y el objetivo era promover también la igualdad de género a través de la actividad lúdica, a través del juego. Entonces, lo más destacado, lo que más nos llamó la atención, es realizaron una observación del alumnado en el juego espontáneo para identificar roles y estereotipos de género. Realizaron una entrevista de 40 minutos a cada uno de los integrantes del personal docente de infantil
pues para conocer un poco su posición acerca de la igualdad de género y de la práctica docente en este sentido. También entrevistaron a los niños y a las niñas durante 10-15 minutos sobre sus preferencias a la hora de jugar, elegir juegos y su opinión acerca de si el juego pertenecía o era más propio de niño o de niñas. Y aplicaron técnicas lúdicas basadas fundamentalmente en un cuento, una lectura de un cuento para romper estereotipos sexistas en las profesiones y también una dramatización en el teatro. Y finalmente realizaron un informe de prácticas. Y fijaros, los niños eran, habíamos dicho las edades, los niños y las niñas entre 3 y 6 años. La conclusión es, fijaros, con el análisis del alumnado destacaban en el informe final la presencia de estereotipos. Los niños y las niñas juegan, eligen los juguetes, los juegos y las profesiones en función de su género. 3 y 6 años, ¿eh? Y la conclusión que llegaron es que las actividades que se implementaron, que observaron que no produjeron cambios a corto plazo, pero sí, con el trabajo continuo, se espera un cambio a largo plazo, ¿no? A medida que los niños y las niñas vayan creciendo. Otra que también nos llamó mucho la atención, esta está mucho más centrada en centrada fundamentalmente en prevención de violencia de género. Se llevó a cabo en el Reino Unido con una ONG, que es Womankind, y participaron cinco centros educativos de Inglaterra y de Gales. El programa, muy largo, desde el 2004 hasta el 2010, duró en dos fases. La primera fase duró hasta el 2008 y ahora empezó la segunda fase del programa. Y fundamentalmente, ya os digo, el objetivo es luchar contra y prevenir la violencia de género. Las actividades, nos llamó la atención que muchas de ellas estaban dirigidas además a instituciones y organizaciones de carácter gubernamental. Es decir, que se formaran equipos de igualdad no únicamente en los centros escolares que formaban parte de la buena práctica, ¿no?, sino en instancias superiores, lo cual no deja de ser también curioso. Todos los centros, los 5 que participaron, contaban con un plan de igualdad, también con actividades dirigidas al personal del centro. Se formó a todo el personal de los 5 centros participantes, tanto docente como no docente, en igualdad, para darle las herramientas para poder detectar situaciones de sexismo entre el alumnado. En cuanto a las actividades dirigidas al alumnado, se realizaron entrevistas individuales a cada uno de ellos sobre el lenguaje sexista, opinión sobre actitudes sexistas y violentas. Se generó la figura del consejero antiacoso sexual en el propio centro educativo. Los alumnos y las alumnas, algunos, recibían formación sobre acoso escolar y sobre ciberacoso y se dedicaban, pues, a actuar de mediadores y a organizar ellos mismos sus propias actividades de sensibilización. Y después lo que más me llamó la atención son las dos que tenéis abajo, que es el grupo de trabajo para chicos y el de chicas aventureras. Mirad, el grupo de trabajo para chicos, estas más específicas, se genera un grupo específico de chicos que han tenido en la escuela cualquier tipo de relación con algún hecho relacionado con violencia y acoso escolar, en el grado que sea. Y se realizan unas sesiones de formación de 8 sesiones durante 4 semanas, centradas, los temas eran violencia y acoso, poder y control, roles de género y la pareja ideal. El grupo, siempre moderado por una persona experta externa al centro. Y se genera también el grupo de chicas aventureras. ¿Y por quién está formado? Por alumnas, pero alumnas que tienen, todas ellas, bajo rendimiento escolar y conductas disruptivas dentro del aula. ¿Qué se hace? Muchas actividades. Se las lleva a comer fuera a un restaurante para que hablen de lo que les gusta, de lo que no les gusta en el centro, asisten a conferencias dadas por la policía de Gales. Se organizan comidas semanales donde cada semana una de ellas cocina para el resto, reciben formación como consejeras para luego actuar también de mediadoras en la resolución de conflictos. Bueno, se hacen un montón de actividades con ellas. Y los resultados son muy llamativos. Dice, las personas que participaron, recordad que se formó a todo el personal del centro, docente y no docente, ¿no? Y afirman que esa formación les hizo darse cuenta de cosas de las que por tener interiorizadas no eran conscientes a la hora de generar desigualdad y actitudes sexistas, como por ejemplo el lenguaje. En las encuestas relativas al alumnado que se les hicieron, los resultados, ellos dicen, los resultados fueron sorprendentes e inesperados y hacen que aumente la concienciación sobre la existencia de casos reales de acoso sexual y tendencias violentas dentro del propio centro, que hasta ese momento habían pasado totalmente desapercibidas.
En el grupo de consejeros, de mediadores, destacan también que el alumnado participó activamente en la generación y construcción de reglas y normas para prevenir ese acoso, en vez de las impuestas por el centro. Generaron sus propias normas, sus propias reglas. Y el grupo de trabajo también con chicos, los que ellos comentaban que habían tenido pues, alguna conducta relacionada con acoso o violencia, lo más destacado es que los chicos que participaban en ese seminario, acordaros, 8 sesiones durante unas semanas, niños que habían tenido alguna relación con algún delito, no delito, algún comportamiento de acoso en el grado que fuera, los que estaban participando en la formación, antes de la formación, no asociaban los delitos que se trataban en los seminarios de formación con lo que le había ocurrido en su vida y con su actitud hacia las mujeres. Mostraban todos ellos actitudes de desprecio y lenguaje sexista hacia las chicas, relacionado con el sexo y con la imagen corporal. Y sin embargo, en la evaluación final, los participantes, los chicos, estaban más integrados en el grupo porque no eran juzgados y se podían expresar libremente. Reconocían al final de la formación todos ellos la importancia de la negociación y se fortaleció la comunicación y el entendimiento mutuo. Todos ellos afirmaban además en las entrevistas posteriores que habían aprendido cosas sobre leyes, consentimiento y sobre lo que ellos esperaban de una pareja ideal. Y el grupo de chicas aventureras, en la evaluación final, las propias chicas que participaron en esas actividades fuera del centro, lo más destacado es que les provocó a todas ellas el sentimiento de pertenecer a una comunidad que antes no tenían con su centro educativo. Tenían más confianza en sí mismas y además les había permitido esa confianza y esa pertenencia al grupo. Todas ellas opinaban que pensaban más en lo que hacían, sobre todo antes de tener un comportamiento violento con una compañera o con un compañero, lo cual me parece que es bastante exitoso. Estas son, si no me equivoco, hasta ahora nos quedaría una, que es la sueca, pero esta me llamó mucho la atención porque podríamos también replicar, es verdad que es muy específica, está enfocada a prevención de violencia y mirad que las escuelas además pues tienen un problema, es muy concreto, pero sí que la podríamos replicar. A mí lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, es como el profesorado, después de la formación, el profesorado y el equipo no docente se da cuenta y percibe situaciones de acoso o de violencia que antes pasaban totalmente desapercibidas, ¿no? Nos puede ayudar. Por último, la sueca. Me gustaría comentaros brevemente. Es de la Universidad de Malmo y se inscribe dentro de una tesis doctoral. Y esta está basada en el juego, pretende examinar el juego educativo. Son niños, alumnado de sexto, de una escuela a las afueras de Malmo, 2 clases, compuestas por 10 niños y 10 niñas, la primera, y 13 niños y 8 niñas la segunda, de 12 años. Se realizan ejercicios de evaluación con los niños y con las niñas para conocer su postura sobre la igualdad de género, alrededor de 40 o 50 minutos cada una de ellas, y se les deja pensar y decidir y expresar sus puntos de vista. Y se realizan 4 juegos con el alumnado para promover la igualdad de género. El primero es el de la silla caliente, o hot seat, que es una primera sesión. Los niños y las niñas están sentados en círculo, una silla, una queda vacía, un o una voluntaria se sienta en esa silla vacía y el profesor, con una serie de guías, con una guía previa, le va haciendo una serie de preguntas. El otro juego es él y ella, y es un debate sobre el concepto de masculinidad y feminidad. Entonces se van apuntando en una pizarra las características que los niños y las niñas asignan a lo masculino y a lo femenino. Después está el juego de las 4 esquinas. Es decir, los niños y las niñas toman posición sobre un tema en relación a la igualdad de género y se le dan 3 opciones, 3 posibles respuestas a elegir y una cuarta que ellos pueden escribir. Y ellos pueden escribir de manera hasta vacía y es el alumnado el que tiene que proporcionar la respuesta. Y después, el último es el juego de foros sobre la igualdad, en el que participan 3 niños y 3 niñas. Se pide que uno del grupo piense en una desigualdad que considera que es común en la escuela y, con los materiales que se le proporcionan, se realiza una escultura que representa esa desigualdad que ellos perciben y ellas perciben en la escuela. La práctica se llevó a cabo durante el curso lectivo de 2005-2006 y hay una serie de resultados. En el juego de la silla, por ejemplo,
se constata que los niños y las niñas tienen bastantes ideas sobre temas de igualdad y consideran que reciben tratos distintos en la escuela. Y se observa que tanto niños como niñas son conscientes, perfectamente conscientes, ya con 12 años, de su rol de género. En el juego de él y ella, se observa que el alumnado está fuertemente marcado por la opinión de la sociedad sobre los sexos. En las cuatro esquinas, se observa también que sus opiniones son muy influenciables y que muchos de los alumnos y las alumnas ven el trabajo de la igualdad como algo que no lleva a ninguna parte. Y en el juego de foros sobre la igualdad, en el desarrollo del juego, se observa que niños y niñas no tienen un trato natural con el otro sexo. Esos son los resultados un poco así, someramente, de la buena práctica sueca. Deciros que estamos haciendo ahora una tercera ronda para terminar teniendo tres buenas prácticas, sus características, objetivos, actividades desarrolladas y comentadas y los resultados, para poder replicar y para poder aprovechar de cada una de ellas lo que mejor nos venga, pero considero que es interesante pues tener esta visión un poco de lo que se está haciendo fuera y cómo se está llevando a cabo. Veis que todas tienen aspectos positivos y aspectos negativos, que los objetivos que se persiguen son muy reiterativos, ¿no? Muy parecidos a los nuestros y que se van repitiendo de una manera constante. Pero bueno, lo que pretendemos es eso, tener una herramienta un poco fácil de recursos a los que podamos en cualquier momento determinado pues echar mano y aprovecharlo para nuestros planes de igualdad o para nuestra práctica diaria o para el establecimiento de actividades, un plan de acción tutorial o de cualquier actividad que se nos ocurra dentro de los centros educativos. Y si vosotros tenéis vosotros alguna pregunta, algún comentario o alguna cuestión que queráis hacer en relación al decálogo de buenas prácticas o a la recopilación de las mismas, yo encantada de contestaros en lo que pueda ayudaros. Ya me asustaste, Luis. No sé qué tal vamos de tiempo, no sé si me enrolla mucho. Tenemos aproximadamente entre 10 y 15 minutos antes del café. Y me gustaría también conocer un poco vuestra opinión. Si queréis. Si no. O no sé, algún comentario que queráis hacer vosotros, Amparo o Nuria. Yo voy a hacer un comentario personal. ¿Vale? En relación a las buenas prácticas. Yo soy un poco ingenua y siempre me imaginaba que en Europa nos llevaban la delantera en temas de educación en igualdad, pero vamos de lejos. Sobre todo en los países nórdicos, escandinavos, Suecia, Noruega, tienen leyes y están trabajando sobre educación en igualdad desde hace tanto tiempo que yo me imaginé que íbamos a encontrarnos una batería de buenas prácticas, que iba a ser ingente la información recibida, que no íbamos a dar abasto y tal. Y al final te das cuenta que no es así. Tuvimos muchas reticencias, ¿verdad, Begoña? Mandamos cartas solicitando información, links, publicaciones, cualquier cosa a todos los organismos de igualdad y educativos de todos los países que os acabo de citar. Tuvimos que cambiar los países porque uno de ellos era Eslovaquia y al final lo cambiamos por Portugal. ¿Sabéis cuántos países nos contestaron? Ninguno. Entonces la búsqueda pues es terrible y no encuentras tantas buenas prácticas. Encontramos muchas buenas prácticas, pero que están muy repetidas y que en España tenemos un montón y que a nivel de profesorado yo creo que nos ayudan poco. Y son estos tochos de guía de coeducación, que tienen un montón de base teórica, que son unos tacos terribles teóricos, pero que en la práctica docente diaria, al menos yo considero que es donde nos tiene que ayudar y guiar un poco, no te aporta nada nuevo. ¿Entendéis? ¿Me explico o no? Que es un poco lo que me pasó a mí también en mi centro, cuando empecé en el proyecto coeducativo del centro, que no sabes muy bien por dónde empezar y empiezas a recopilar una cantidad de información tan abstracta que dices, bueno, ¿y esto? ¿Pero yo cómo hago mañana cuando llegue? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Porque parece que es tanto que no necesitas una guía. Entonces fue un poco, no sé cómo decir, qué adjetivo ponerle, quiero decir, un poco decepcionante. Yo me esperaba que iba a ser, que las buenas prácticas iban a ser tan buenas que nos iban, que iba a ser como un faro, una guía de ¡guau, Dios, lo que encontramos! Y no. Ya las estáis viendo. Sí que tienen aspectos novedosos, sí que algunas están muy centradas, pero tampoco es el descubrimiento de la pólvora, ¿no? Vamos, entiendo yo. A mi humilde modo de ver, no sé vosotros qué opináis, que vosotros, bueno, sabéis bastante más. Yo quisiera hacer un par de comentarios. Uno es que, en general, el papel recoge muy mal la experiencia educativa diaria de un centro, de un aula, de un grupo clase, de una profesora o de un profesor, sobre todo si además es una experiencia innovadora. Y en mi opinión,
la gran cantidad de recursos, la gran cantidad de buenas prácticas son útiles cuando ya has fijado unas líneas de trabajo o unos objetivos de trabajo. Entonces, si tú quieres trabajar prevención de la violencia en 14, 15 años con creación de personas mediadoras, consejeras, pues vas y miras cómo lo han hecho en el Reino Unido, luego dices, de eso me quedo con la mitad o lo hago en esa otra parte. Claro, es decir, que receta, ¿no? Las buenas prácticas son útiles, pero siempre para aportar cuando tú ya has fijado un poco una vía de avance, un camino, como decíamos ayer, que era importante, y bueno, y que tenéis cada uno de los centros, pues más o menos esbozado, y que ahora en esta segunda fase se trata de darle un poco más de forma. Luego, en función de esos objetivos, en función de esas intervenciones concretas, es cuando puede ser útil ir a mirar cómo lo hicieron en otro centro, que a veces no hace falta ni que sea Reino Unido. No, desde luego. Lo que pasa es que, bueno, sí que tenemos ese un poco ese, bueno, yo al menos, ese un poco ese complejo de, como que cuando sales por ahí fuera, de que, bueno, saben que nosotros estamos en pan, y no es verdad. No lo es. Aquí, bueno, en España hay muy buenas prácticas en educación y igualdad, se trabaja mucho y se trabaja muy bien. Sí. Dime, Maricruz. A ver, yo sí que quería decir algo, porque, a ver, sí que es verdad que ninguna presentación ni ningún papel que podamos escribir o ponerlo lo más bonito que queramos, no refleja la situación real. En nuestro centro llevamos cuatro cursos, realizando unos talleres de formación de alumnado ayudante en la resolución de conflictos de forma dialogada. Y en esos talleres, que ayer lo dijimos un poco por alto, pero sí que es verdad que desde que estamos en el tema de la igualdad y trabajando todo este tema, lo vemos claramente que es fundamental que se reúnan los niños y las niñas y tengan un foro de reflexión, y se hacen muchos juegos para, precisamente para trabajar esos temas. O sea, es que lo hacemos todas las semanas los niños de cuarto, quinto y sexto de educación primaria. Participa la orientadora del centro, participa una técnica del ayuntamiento, e incluso vinieron personas al centro muy formadas, de asociaciones de mediadores de Asturias, y aunque al principio era para una resolución de conflictos, la resolución de conflictos era entre sexos. ¿Mm? Claro. Entonces, es que estaba todo enfocado y sigue enfocado a eso, a que se conozcan, a que se respeten, y bueno, que no tenemos nada que envidiar a los demás. Es lo que yo quería decir. Simplemente que tenemos que seguir trabajando en lo que queremos. Es lo que yo quería. A ver, quiero decir dos cosas. Que no, yo soy muy dispersa hablando, pero la primera es eso, que no tenemos nada que envidiar, ni tenemos que tener ningún complejo con ninguna cosa de las que se está haciendo fuera, porque se trabaja mucho y muy bien. Lo segundo que quería decir, la reflexión que acabas de hacer, Maricruz, también me parece que Gemma me lo comentó antes de entrar en el seminario. Y es que era su preocupación, y me imagino que será de todos los centros educativos que hoy estamos aquí, y la decía, es muy difícil resumir en una presentación y hablando únicamente 10 minutos el trabajo que se ha realizado, que se está realizando y cómo es la dinámica diaria del centro. Y es verdad. Pero bueno, no os preocupéis, porque como vamos a establecer un calendario de visitas de asesoramiento a los centros, ahí tendremos entonces tiempo de hablar en cada uno de los centros, de asesorar, de ver, de todo lo que se está haciendo. Es decir, no quiero que os vayáis con la sensación de que eso, de que no vamos a conocer bien cómo se está trabajando en los centros. Yo creo que sí, a través de esas visitas de asesoramiento. Bueno, hoy fue simplemente una pincelada, un poco para conocer los diseños de los modelos específicos de intervención que habéis diseñado después de la formación, ver un poco cómo se funciona, y un resumen muy, muy escueto de las actividades, muy rápido y muy somero. Pero que para nada os vayáis con esa sensación de que pensamos que no se está trabajando bien o que no se hacen actividades suficientes. No. Eso lo estuvimos hablando ayer, y es una de las cosas que vamos a comentar después del café. Y es eso, ¿os acordáis cuando se hablaba del centro de Guadix, que habíamos destacado la buena práctica y tal? Es un proyecto de acción tutorial, como muchos que hay, pero a mí lo que me llamó la atención es eso, el que el centro pretendía establecer rutinas y que se aprovechaba cualquier situación en el centro para trabajar la coeducación. Es decir,
independientemente de las actividades de carácter puntual que tú puedas hacer, independientemente que hagas una revisión de tus materiales didácticos, tal, independientemente de todo eso, es decir, el ejemplo que tú das con tu práctica diaria docente, tu actitud, tu manera de dirigirte al alumnado, la manera en que te expresas, en que hablas, en que te mueves, la manera en que el alumnado percibe el funcionamiento del centro, ahí también se está trabajando en la coeducación, creo yo. Entonces, si esa rutina se establece, surge de manera natural, que es lo que se pretende, ¿no? Bueno, entiendo yo, bajo mi mundo humilde punto de vista. Mirad, si os parece bien, ahora como vamos bien de hora, si no me equivoco, o todavía tenemos unos minutos. ¿Queréis? ¿Tenéis alguna sugerencia más o alguna pregunta o...? Dime. Claro, yo te estoy presentando una ficha que nosotros realizamos en cada una de... Porque mira, tú piensa... La pregunta es decir, porque una de estas, por ejemplo, la de Juno, te puedes poner a grabar, yo he grabado 3 horas, 4 horas, 5 horas, y ahora ¿qué hago con esto? Efectivamente. Ha dicho el espejo, ¿cómo lo veo? Lo puedo mirar, pero ¿cómo lo analizo? ¿Cómo? Eso es lo que me gustaría conocer, porque podemos grabar todo lo que queramos. Efectivamente, pero fíjate, sí, yo te entiendo perfectamente. Pero mira, fíjate en la buena práctica noruega. La buena práctica noruega se llevó en 5 jardines de infancia, pero la realizó el Centro de Igualdad de Kuhn, que fue el que realizó la grabación, el que la editó, el que dio las preguntas, el que analizó, reflexionó y después volvió a grabar y dio los resultados, es decir, con una ayuda externa. No te preocupes, nosotros eso lo teníamos pensado también para después del café, el hacer... Ayer lo que intentaremos ayudar. Intentaremos ayudar estableciendo pues una pauta, una guía, una serie de preguntas, ¿no? De cómo se podría hacer esa actividad y cómo se puede hacer una autorreflexión sobre mi propia práctica docente al verme reflejada y del alumnado, del comportamiento del alumnado. Porque claro, grabar es muy fácil. Bueno, muy fácil. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Pero claro, es lo que dices tú. Después yo con ese material, ¿qué guía tengo yo y qué informaciones traigo de ahí? Vale, muy bien. Y después de haber extraído la información, ¿qué hago para variar esa situación que yo he detectado? Que eso es lo fundamental. Porque nosotros diagnósticos ya tenemos muchos. Y ya sabemos que hay que trabajar para desmontar los estereotipos y los roles de género, tal, no sé qué, no sé cuánto. Vale. Y el trabajo que estamos haciendo, al final, ¿da resultados o no? Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Pues eso es lo que vamos a intentar después del café y en las visitas de asesoramiento y por eso estamos eso, intentando coger ideas, actividades que se hayan hecho pues eso, en donde sea y que puedan ser replicables y que podamos, pues el de Kuhn, por ejemplo, ¿no? A mí me parece interesante la metodología. Pues lo que estamos intentando y lo que vais a tener también es la buena práctica desarrollada, es decir, cómo se hizo y qué criterios utilizaron en el análisis, qué es lo que se pretendía además buscar con esa grabación y qué es lo que se consiguió después, ¿no? Porque es lo que dices, esto es fundamental tener... Eso es como cuando tú con el alumnado haces una actividad de vamos a ver Billy Elliot. Bueno, cuidado, vamos a verlo, pero habrá que hacer primero, previamente a la película, durante la película... Claro, exactamente, tienes que preparar una batería de cosas que tú quieres buscar y hacer con esa proyección. Porque si no, bueno, vemos la película y ala, después cada uno a su casa, no puede ser. Por ejemplo. Dime, Gemma. Mira, nosotros somos un centro que trabajamos mucho en red, creo que es una de nuestras fortalezas. Trabajamos con la técnica de igualdad, con la de prevención de riesgos, con el ayuntamiento, la PIMA, bueno, un montón de entidades. Y hablando y viendo los ejemplos, me saltaba un poco a mí que creo que la universidad es un ente que nos podría ayudar mucho a sistematizar todo nuestro trabajo. Creo que ya me has contestado porque creo que va por ahí los tiros, pero aún así creo que ese apoyo... incluso no solo a los centros, sino en la hora de formar profesorado que el día de mañana estén en las aulas, que por favor, que no sé, si hay gente que se dedica a investigar, pues que nos pegue un empujón porque estamos un poquito sí, ahí pues, solos. Mira, si te fijas, Gemma, bueno, yo estoy monopolizando las contestaciones y estas dos pobres mujeres no las dejo hablar. Adelante, adelante. No, no te dejo para nada. Mira, además de la... bajo mi punto de vista y una de los objetivos que también desde aquí intentamos promover. Por un lado está todo el trabajo de investigación de las universidades, pero por otro lado, desde el Instituto de la Mujer y yo personalmente, y desde Educación, y desde lo que intentamos, lo que se pretende finalmente, que yo no sé hasta qué punto eso se puede lograr, es, vosotros sabéis, por ejemplo, en secundaria, antes de poder, lo que era antes el curso de capacitación pedagógica, ahora es el máster de secundaria, ¿no? En la formación inicial, que además lo recoge la ley,
además de la formación permanente que se hace, la formación inicial del profesorado, en ese máster de secundaria que dura un año y en el que hay una parte de fase de prácticas, y que muchos a lo mejor de vosotros y vosotras sois tutores de ese futuro profesorado, que se impartiera educación en igualdad. O educación, eso es fundamental, una formación inicial. En cuanto a la formación continua del profesorado, desde ahora voy a echar un poquito de flores para la casa, desde la Subdirección General de Programas y desde el Servicio de Educación hay una plataforma de formación continua. Tenemos un curso que a lo mejor vosotros conocéis con el Instituto Nacional de Tecnologías de Formación del Profesorado, el INTEF, esa plataforma que se abre dos veces al año, que es enorme y que hay cursos, un montón de ellos. Hay un curso que es nuestro, del Instituto de la Mujer, que es el de Coeducación, dos sexos en un solo mundo. Totalmente gratuito, y este año acaba de salir publicado en BOE y hay 245 plazas en esta primera edición, y en la segunda otras 245. Se lleva haciendo desde el año 2008. Y sé, bueno, pues para que haya a toda aquella persona docente que quiera hacerlo, pues está abierto a todo el mundo ese curso de coeducación. Y además de todo eso, lo complementamos con cursos de formación online que también se hacen desde el propio Instituto de la Mujer. Este año realizamos un curso sobre estereotipos de género en el cine, estereotipos de género y la imagen de la mujer en la publicidad, y también la imagen de la mujer en la literatura del siglo XX. Y el año que viene vamos a sacar también otro más, que es la representación y la imagen de las mujeres en la historia de la pintura. Para que no solamente personal docente, sino estos están abiertos a público en general. Y además de todo eso, a lo mejor muchos de vosotros y vosotras conocéis el proyecto Relaciona, que es formación presencial que se oferta a las comunidades autónomas a través de las consejerías de educación, totalmente gratuito, en el que asesores y asesoras del Instituto de la Mujer se desplazan a los centros de formación del profesorado y dan cursos de formación y de prevención. El año pasado era educación para la práctica de la paz en la escuela. Son 12 horas de formación presencial, está avalado y homologado por el Ministerio, se da un diploma de formación y es formación presencial en 3 sesiones que se hace al personal docente. Es decir, intentamos cubrir un poco, al menos en lo que es la formación permanente del profesorado. Pero los que conozcan la Ley de Medidas de Prevención contra la Violencia de Género, hay un apartado específico en el que señala la obligatoriedad de la formación inicial y permanente del profesorado, en la que se refiere a educación. Entonces, bueno, la formación inicial, el máster de secundaria, sería un paso, incluir a una asignatura de coeducación y educación para la igualdad de oportunidades, y también en los grados de para maestros de primaria, de infantil, de idiomas y demás. Sería lo deseable. También. Sí, pero bueno, que intentamos eso, pues suplir, no suplir, bueno, paliar, complementar, ya después con un montón de publicaciones de materiales didácticos del Instituto de la Mujer, que yo creo que os comenté además personalmente a todos y a todas, que todo lo que queráis se os manda. Yo sé que os mandamos a los centros material, y además de todo lo que queráis, ya sabéis que solamente tenéis que solicitarlo, en la medida de nuestras posibilidades intentamos ayudaros. Dime, ¿los cuadernos de educación no existen? Ah, vale. ¿Alguna sugerencia más, alguna cosa más? Dime. Buenos días. Sí, se oye. No, mira, es que con respecto a estas buenas prácticas, yo he echado en falta quizá un pequeño pero, porque es una realidad, ¿no? Que lo que puede ser una práctica, una buena práctica exitosa en un sitio, puede ser un fracaso en otro, ¿no? Porque depende de la contextualización, de las características peculiares del centro, del alumnado, etcétera, etcétera. Entonces, claro, quizá esto sirva para un debate futuro, una investigación incluso futuro. Sí, futura. Y sobre todo, perdona que te interrumpa, yo creo que sirve o nos sirve un poco como, es un banco de datos del que podemos echar mano en una determinada circunstancia, como comentaba Nuria. Si recuerdas cuando empecé a hablar sobre las buenas prácticas, lo que éramos muy conscientes de que cuando buscábamos buenas prácticas de educación en igualdad en Europa, estamos hablando de contextos normativos, políticos, socioculturales totalmente diferentes. Países que tienen un desarrollo normativo mucho anterior al que se desarrolla en España. Es decir, lo que intentamos es tener una batería de buenas prácticas en Europa, o lo que es la idea primigenia, poder extraer de ahí la información, ideas, actividades y replicar aquel aspecto
que por las características de tu centro, que probablemente no tiene las mismas que el de GEMA en Navarra o el de Maricruz en Tapia, pues tú, o una idea, a lo mejor, que tú parte de ahí y que después desemboca en otro tipo de actividad, ¿no? Exacto. Pero que te da un poco... Porque es que yo no sé si a vosotros y a vosotras os pasa, pero es que yo a veces digo, o yo no doy más, o a mí ya no se me ocurre nada más. Y leyendo y viendo lo que se hace en otro lado, muchas veces, ah, pues esto, pero lo voy a cambiar y voy a hacer, y voy a poner y no sé qué, y ahí te va, no sé, siempre es una ayuda. Entonces, tenerlo un poco eso, como un marco de referencia, ¿sabes? No, pero que me refiero que no estaría nada mal intentar aplicar esos modelos, ¿no?, que nos acabas de poner, y a ver qué ocurre en otros contextos. Sería interesante. Sí, claro. En los intersticios, ¿no? Ahí se puede sacar mucha información, quizás. Sí, bueno, ya si se te va la cabeza, imagínate que tú puedes hacer, aplicar esa buena práctica, pues vamos a aplicar la misma buena práctica en todos los colegios y en función de las características de cada uno de ellos, qué resultados nos da y poder compararlas y lo podemos extrapolar a Europa y entonces hacemos ya unas variables y se nos va la, a mí por lo menos, se me va la cabeza. Pero que sí, que podría ser. Perfectamente. Haciendo un breve resumen de en qué punto nos encontramos ahora mismo en la fase del proyecto, que todos y todas conocemos, tenemos ya elaborados los 9 modelos específicos de intervención en los 9 centros. Hoy tuvimos una primera toma de contacto, no una primera toma de contacto, sino es un primer seminario en la que cada equipo educativo de los diferentes centros presentó al resto pues, las características de su centro, cómo había diseñado y cómo tiene previsto implementar ese modelo específico de intervención. Y ahora, a partir de ahora, lo que tenemos que establecer es un poco la agenda, el calendario de trabajo que vamos a desarrollar a partir de este momento. Como os adelantaba ya en la sesión anterior, cuando estuvimos hablando un poquito de las buenas prácticas en Europa, nosotros la idea que tenemos y la previsión que tenemos dentro del desarrollo de la tercera fase del proyecto, que es esa fase de seguimiento de la implementación de los modelos específicos de intervención, tenemos previsto desplazarnos a todos los centros educativos, desplazarnos Nuria, Amparo, que son las que verdaderamente saben de todo esto mucho, yo intentando ayudaros humildemente en lo que pueda, Begoña y todo el equipo de educación de la subdirección, apoyados y de la mano del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, del Ministerio de Educación, que sin ellos no podemos y sin ellas hacer nada, desplazarnos a los centros y hacer un poco, veis que si leéis el proyecto aparece como seguimiento y evaluación. Bueno, sí, pero no es una evaluación de tú lo haces bien, tú lo haces mal, no. Ese seguimiento que vamos a hacer y esas visitas a los centros son unas visitas de asesoramiento. Entonces, nosotros lo que necesitamos y nosotras conocer de primera mano son las necesidades, los problemas que vosotros y vosotras tenéis a la hora de implementar ese modelo específico de intervención, ese plan de igualdad que presentasteis y que tenéis elaborado muchos de vuestros centros educativos con una tradición de trabajo en coeducación larga. Entonces, para establecer ese calendario de visitas de asesoramiento a los centros, en la plataforma Moodle que vosotros conocéis, que tenemos establecida, yo también, Amparo, que tenéis establecida en el curso de formación, lo que vamos a habilitar es un foro, un espacio, en el que podáis vosotros mandarnos todas vuestras sugerencias, problemas o necesidades que tengáis previos a la visita de asesoramiento para poder nosotros llevar específicamente preparado la manera en la que podemos ayudaros a implementar este plan y todas las dudas que tengáis, por muy peregrinas que creáis que puedan ser esas dudas, cualquier tipo de duda o cualquier tipo de problema. Lo comentaba el director del centro de Murcia, ¿no? Por ejemplo, hablando de la práctica de grabación, ¿no? Decía, bueno, yo puedo grabar la práctica educativa, puedo grabar al profesorado, el alumnado y tal, y después, ¿cómo extraemos información de ahí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo preparamos? Pues eso es lo que vamos a establecer un poco ahora. Entonces necesitamos saber exactamente vuestra opinión, vuestras necesidades y los problemas que creéis que podáis tener a la hora de implementar los planes o que ya los tenéis actualmente y la manera en que nosotros con esos desplazamientos a los centros podemos resolver y ayudaros. Pretendemos que este ratito antes de la clausura del seminario sea pues un trabajo de grupo en el que recibamos información por vuestra parte
para que nosotros podamos hacer nuestro trabajito, ir con los deberes hechos cuando lleguemos a los centros y poder pues, ayudaros en la medida de lo posible. Sabéis que tengo una tendencia a la incontinencia hablando y no quiero quitarle tiempo a Amparo y a Nuria porque ya yo creo que ya me explayé suficiente. Y después también comentaros, ayer estuvimos también hablando un poco después de ver las presentaciones y ver, sabéis que todo el trabajo es susceptible de cambio y de mejora. Entonces muchas veces pues cuando os escuchamos, cuando reflexionan, pues esto lo podíamos y esto sí lo, y esto lo podemos cambiar y, si le, y no, y esto sí. Y, entonces es una manera un poco de que sea un trabajo cooperativo entre todos, ¿no? Que aprendamos todos y todas un poco, ¿no? Entonces, si vosotros queréis empezar un poco a decir qué opinión, qué necesidad, qué problemática tenéis o qué deficiencia detectáis que no podáis suplir, o si, no sé, o empezamos nosotras, ¿cómo preferís que lo hagamos? Hola, buenos días. Yo creo que es necesario porque en espacios informales han ido saliendo algunas cosas. Claro. Entonces, aunque el espacio es formal, entre comillas, hay suficiente demanda por parte de algunos centros que nos han ido comentando pues cómo preparar, secuenciar una intervención coeducativa. Uh-huh. O cómo desagregar, no sé, los datos, por decir algo, o cómo poder saber qué piensa el alumnado. Es decir, tenéis la palabra, yo creo que es el momento ahora de poderlo hacer para no perder ni un minuto de tiempo, que no tenemos ni la edad ni las condiciones como para perderlo. Así que, adelante. Si tenéis alguna sugerencia o si queréis que empecemos nosotros y nosotras, no, vale, no digo más. Bueno, pues empiezo yo. Parece bien. Yo espero hacer una exposición no demasiado desordenada. Espera, que me parece que ya hay alguien. Sí. Es que soy un poco tímida. Pues aún. Bueno, pero estás en tu casa, estamos en familia y lo que se trata es que sea un trabajo cooperativo, así que no te preocupes. Cuéntame. Y luego. Tampoco lo tengo muy estructurado, lo que quiero preguntar. Sí, no que lo tienes, que yo lo entendí muy bien. Entonces, como se lo he comentado a Amparo esta mañana, bueno, para mí lo que es muy necesario es la estructuración de cada actividad, cómo secuenciarla y cómo trabajar los indicadores para la evaluación. Bueno, veis ahí que tenemos nuestra pizarrita para ir apuntando. La estructuración, la secuenciación y la evaluación, ¿no? Cómo aplicar los indicadores. Está todo claro por parte de todo el mundo. Navarra. Ahí. A ver, yo no sé ni qué preguntar porque tengo demasiadas dudas, pero bueno. Pues venga. La primera que se me ocurre ahora. Nosotros venga, trabajamos sin miedo. Muchos aprendizajes. Creo que en la red de Coeducando nos dieron 6 y luego se nos van ocurriendo más. Entonces, en lo que hemos visto de otros países, creo que se centraban en uno, ¿no? No sé si sería importante seleccionar en los centros. O sea, primero el objetivo, que vamos a fijar uno más concreto, más delimitado. Y después, pues todo el proceso que decía mi compañera de EPILA, de cómo definir indicadores. Eso en los centros nos cuesta muchísimo para cualquier cosa, ¿eh? Lo de la palabra indicador y cómo evaluarlo de una manera objetiva, ¿no? En fin. Mira, comentando lo que tú acabas de decir, es verdad que si os fijasteis no solamente en las buenas prácticas que estuvimos revisando en los países de Europa, sino en todos los planes de igualdad y en algunas prácticas españolas también, en la definición de objetivos se establecen demasiadas categorías. Entonces se intenta abarcar demasiado. Lenguaje, estereotipos,
violencia, materiales didácticos, es decir, hay tantas cosas que nosotros habíamos establecido, pues que una gradación de categorías, unas que considerábamos básicas, otras intermedias y otras más avanzadas, lo estábamos hablando ayer, para centrarnos, es decir, no querer abarcar todo, sino centrarnos en una categoría que pueda ser, la podemos consensuar, que sea común, ¿no? Pues centrada pues, en roles y estereotipos de género, por ejemplo, o la que consideréis que necesitamos trabajar más en todos los centros y a partir de ahí establecerla. Porque si establecemos demasiadas categorías para abordar dentro de los modelos específicos, nos quedamos muchas veces en actividades puntuales que se hacen, que yo no sé hasta qué punto, después eso a nivel de establecer indicadores y evaluar nos va a dar un resultado positivo, que es lo que pretendemos a largo plazo, entiendo yo. Paro me mira, no sé si entiendo. Pero eso lo estábamos hablando un poquito ayer, ¿no? De establecer una serie de categorías, categorías básicas y medias. Sobre todo, por ejemplo, en el currículum explícito, ¿no? Habíamos hablado de si podemos establecer pues, una gradación de categorías y centrarnos a lo mejor más en el trabajo, establecer un trabajo y definir los indicadores y definir sobre ese aspecto. ¿Qué os parece? A ver, yo una de las cuestiones que, por ejemplo, me preocupó ayer, y os lo digo tal cual, y lo comentamos después por la tarde, es que y fueron exposiciones brillantes, claras, concisas, evaluables, todas ellas, es decir, ni media queja, y enhorabuena. Pero una de las cosas que me rondaba continuamente es que en ningún momento salió el tema ¿qué piensan? ¿Qué creen? ¿Cómo viven los alumnos el tema? Y no salió en ninguna de las exposiciones, cuando el objetivo realmente es un cambio cultural. Y nosotras más o menos, bueno, pues vivimos como vivimos y ya sabemos lo que sabemos, pero los críos y las crías no. Y esto es lo primero que tenemos que saber. Y no salió en ninguno de los proyectos. Sí, sí, sí. No es acusación. No. Estoy hablando en general. No, estoy hablando en general, ¿eh? Pero que hubiera salido en uno o en dos no lo diría. Pero es que en ninguno. Y las creencias, es decir, esta mañana salió un par de veces en lo de Europa. Es decir, los chicos y las chicas no se conocen. Y funcionan con estereotipos. Ellas son unas tontas, unas frágiles, unas calenta pipipí, unas no sé cuántos, y ellos son unos brutos, unos bestias, unos bla bla bla, y funcionan con estereotipos duros y puros. Entonces, o bien sabemos cómo piensan, qué creen, cómo se manifiestan, cómo actúan, para poder nosotros de alguna forma hacer acciones concretas. Ese es un tema sumamente importante que yo creo que lo tenemos que tener muy en cuenta. Y luego ya, si acaso, perdonad el tono así como enfadado, pero no estoy enfadada, para nada. Sí. Yo nos he llamado varias veces la prensa, sí, y nos preguntaban qué estábamos haciendo y eso no teníamos problema en responderles. Pero luego nos preguntaban si cómo medíamos efectivamente que nuestro alumnado había cambiado su mentalidad y no teníamos ningún método. Ahí está. Esto es lo que estoy diciendo. Es decir, para poder transformar tenemos que tener muy claro ¿cuál es el problema? Y el problema está ahí, en nuestras manos y en los centros y en las casas y en la ciudad y en todo. Pero claro, tenemos que definir ese problema bien para hacer el proceso y poderlo cambiar. Entonces yo creo que este es un punto clave. Y otra de las cosas que también ayer hablando y que comentábamos es que en ningún momento apareció, que esto no quiere decir, y te lo dedico directamente a ti, no quiere decir que no lo hagáis, pero por lo menos a mí me quedó el tintineo. Y es el autoconocimiento de nuestro propio grado de sexismo, como personas. Porque muchas veces vemos el sexismo ahí fuera, pero resulta que en el espejo no nos miramos. Y a veces nos cuesta mucho mirarnos porque es duro. Y somos sexistas, lo mismo que decíamos ayer, y racistas, bla, bla, bla. Pero el tema es cómo llegar analizarnos, autoanalizarnos. Y entonces sí que hay formas de podernos autoanalizar. O personalmente a través de grabaciones. Y aquí sí que volvemos a lo mismo. Hablo a todo el mundo, utilizo un lenguaje inclusivo no sexista,
¿Cuántas veces me dirijo a los chicos? ¿Cuántas me dirijo a las chicas? Cuando levanto la mano, ¿a quién pregunto sobre todo? ¿A quién dirijo la atención? ¿A quién le riño? ¿A quién le hago alabanzas? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Esta parte, o bien nos autograbamos, o bien le decimos a mi amiga Carolina: Carolina, entra en mi clase un rato y me tomas nota de todas las interacciones que voy haciendo con el alumnado, masculino y femenino, en distintos grados. O es el lenguaje, o es las alabanzas y las riñas, o las reprobaciones, o es tal o es cual. Pero que hay formas diferentes de podernos automirar en el espejo. Pero es básico y fundamental, porque si no, el lenguaje oral es muy sexista todavía, entre todas y todos. Pero bueno, es una cuestión de tenerlo en cuenta y decir, y es sexista porque si no nombramos a las chicas y a las mujeres, estamos no nombrando a la mitad de la humanidad. Y es que es así de mal. Y yo no me siento incluida cuando se habla en masculino, lo mismo que yo, muchas mujeres, y lo siento. Y si no, hacer la prueba de cuando lleguéis mañana al aula, decirle a los chicos que hablen en femenino un minuto. Ellos, hombres, varones, chicos, que hablen dos o tres minutos. Ayer todas las chicas fuimos y nos tal, se mueren de vergüenza. Se mueren de vergüenza porque no están acostumbrados, obviamente, a sentirse incluidos en un femenino. Pues las chicas no tienen por qué verse incluidas en un masculino, por la misma razón. Entonces procurad nombrarlos, y nuestra lengua lo permite, el masculino y el femenino, que es un poco a veces tal. Quizás en los lenguajes se pueden utilizar historias. Digo lo del lenguaje. ¿Qué más? El autoconocimiento. La desagregación por datos es un tema también sumamente importante, porque si no, son creo que. Y en estas cosas no podemos creer que. Tenemos que saber qué. Y saber quiere decir saber medir, saber observar, saber después analizar y saber poner después los datos. O sea, en este aspecto yo creo que tenemos una gran tarea que hacer todavía, es decir, ya sé que estamos empezando, pero que es bueno que sepamos las veredas, por lo menos a donde nos llevan las autopistas después. Y los comienzos son siempre más complicados, es como cuando se hace el Camino de Santiago, los primeros 20 kilómetros te duele hasta el pelo, pero a partir del 40 ya vas más rápido. Pues esto nos pasa con todas las cosas, que son procesos largos, como ayer, este. Ahora ya me callo yo. Yo solamente quería apuntar un dato de ayer, que habíamos estado hablando un poco de la necesidad de realizar un diagnóstico del aula, del alumnado del aula, pero también un autodiagnóstico. Entonces habíamos empezado a trazar una serie de actividades que se podrían evaluar, ¿no? Un antes y un después, en relación a establecer como un diario de coeducación. Entonces, en un primer momento, analizar la clase, las interacciones del alumnado en la clase y las expectativas que tiene ese alumnado, qué creencias tiene, ¿no? Qué es lo mejor y lo peor de ser niño o de ser niña, y analizarlo. Por ejemplo, para niños y niñas más mayores, ¿no? Ya de ciclos formativos o en secundaria, que ya van eligiendo opciones en diferentes áreas de conocimiento, ¿no? ¿Por qué he elegido esta opción? ¿Lista de oficios, preferencias, rechazo a algunos? ¿Por qué? ¿Cómo se ven en un día de su vida? Lo puedes aplicar desde alumnado de primaria infantil a través de un dibujo, por ejemplo, y analizar qué es lo que sale reflejado en ese dibujo, o a través de una redacción, y proponer también al alumnado una redacción de cambios de roles. Si en tu aula hacen una redacción un niño, le dices, pues tú a partir de ahora no eres Carlos, eres Carolina, y explícame, ¿no? ¿Cómo te ves? ¿Cómo serías? ¿Cómo te defines? ¿Qué gustos tendrías? ¿Qué estudiarías? ¿Qué harías? ¿No? Y un poco para conocer, para diagnosticar la situación y las creencias del alumnado, y después también un autodiagnóstico de tu propia práctica educativa. Yo entiendo que esa parte es más dura, porque muchas veces lo que te refleja no es lo que tú, la expectativa que tú tienes, ¿no? Pero, por ejemplo, el análisis de una junta, yo me imagino que en los centros, yo hace 2 años que no estoy en un centro educativo, pero seguís realizando lo que se llamaban las juntas de preevaluación, o las reuniones de equipo de ciclo, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las personas es que se encargue, se va tratando, se va hablando de cada uno de los y las alumnas, y cada profesor, pues, bien, mal, el tiempo que se dedica, alumna, alumno, los adjetivos que se aplican a la hora de describir el avance o no avance del alumno o de la alumna en el aula, ¿no? Eso todo
se puede hacer un cuadro, una entrada e ir anotando. Lo mismo, si recordáis, en el viernes en la intervención de Nuria, cuando ella hablaba de cuando ella impartía clase en un ciclo formativo de formación profesional en la que únicamente tenía 3 alumnos y el resto eran alumnas, y ella, que es una persona concienciada, tal, le pidió a un compañero que cronometrara el tiempo que dedicaba, y al final más del 75%, si no, no quiero mentir, del tiempo en el aula estaba enfocado hacia 3 alumnos y muchísimo menos tiempo a las alumnas, por ejemplo, ¿no? Entonces eso sí que es medible, y eso se puede hacer un pre, un trabajo y un post. En la siguiente junta, esto era lo que salió en la primera, en la siguiente hemos mejorado un poco los tiempos, hemos cambiado algunos de los adjetivos que utilizamos, eso sí que es fácil medible en esas tablas de evaluación, ¿no? Analizando pues eso, una junta de preevaluación, una junta de tipo de educativo, de ciclo, ¿no? De cualquier reunión. Imagino que muchos de vosotros y vosotras sois tutores, tutoras de un grupo, ¿no? Pues si lo reunís con el equipo de profesorado, se podría realizar, ¿no? Después, lo que comentaba también Amparo, sería, yo creo que muy, a nosotros nos ayudaría y de tener los datos desagregados por sexos, ¿no? Del aula. No, de todo. Bueno, de todo, pero bueno, vamos a empezar de poquito hasta arriba. Los datos desagregados del centro sería también un bastante importante. Respecto a la desagregación de los datos del centro, tenemos algún que otro problema casi siempre cuando estamos trabajando el equipo de igualdad, y es cómo hacer que la otra parte del claustro colabore y por lo menos no nos ponga la zancadilla que decíamos ayer, que las resistencias sean las menos posibles para que el avance no esté lleno de piedras continuamente. Y este tipo de historias de recogida de datos que son neutras, ¿eh? Porque al fin y al cabo recoges datos de chicos y de chicas. Datos objetivos, ¿no? Y además es lo que hay. Es decir, ¿cuántas excursiones al mes, al trimestre, al año, cuántas partes se tienen? Conductas disruptivas. Todo esto, obviamente, está en factura de estudios o está donde esté. Pues esto mismo lo podemos pedir, aparte del claustro, si pueden colaborar como en las tutorías, que nos ayuden a este tipo de tareas. Y así es una forma de decir, oye, pues ¿sabes qué ha salido? Que el 80% son chicos, todos los que son expulsados, o tienen malos comportamientos, o han hecho faltas agresivas, o lo que sea. Es decir, hay ciertas formas que, sin que estén colaborando directamente con el grupo de igualdad, sin embargo, sí que son factibles de poder colaborar en positivo. O el cuestionario este, ¿qué es lo mejor de ser niño y de ser niña? ¿Qué es lo peor de ser niña y de ser niño? Si esto lo pasáis en la clase de inglés, en la clase de, si tenéis lengua vernácula también, en castellano, en cualquier clase, entonces es colaborar y que os den los resultados y después ya los analizamos. Porque ahí sí que es bastante fácil, ya haremos en el seminario de devolución el cómo se pueden vaciar este tipo de cuestionarios, los podéis analizar y ahí tenéis los resultados. Pero que son cuestiones aparentemente neutras que implican que las personas de vuestro alrededor del claustro pueden empezar a tener interés. ¿Qué salió de aquello? ¿O cómo, qué salió en tu clase o qué en la mía? Es decir, es impregnar el centro de cuestiones que hasta ahora no son problemáticas, cuando realmente dan muchos más problemas de lo que naturalmente pensamos que de. Porque todas las acciones, decíamos esta mañana, están impregnadas por la variable sexo-género, con lo cual no la podemos descuidar. Nada más. Yo quería añadir una cosita. A la hora de realizar el diagnóstico del alumnado en el aula, si recordáis hoy a la mañana la buena práctica de España, que la mandaremos, que está colgada en la página web del instituto, que era del Centro de Educación Infantil y Primaria de Guadix,
os había comentado que existían un montón de fichas que venían ya realizadas y además con unas tablas de evaluación. Muchas de las fichas realizadas por ese programa de acción tutorial, que están además divididas por ciclos de primaria, primer ciclo y segundo ciclo, vienen explicitadas las preguntas para realizar dentro del diagnóstico del aula y además las fichas de evaluación donde tú vas anotando. Lo mismo. Se pueden hacer previamente, hacer un trabajo de 3 meses a través de actividades y demás. Actuaciones que tenemos recogidas en el plan de igualdad y volverlas a hacer al final de ese tiempo y ver un poco cómo se ha variado. Si recordáis también en las buenas prácticas de Europa, en muchas de ellas, cuando se señalaban los resultados, muchas veces los resultados no eran resultados espectaculares, de cambios radicales, ¿no? Pero sí que existen cambios que son muy esperanzadores. Si recordáis aquel grupo de chicas aventureras que se había hecho con alumnas que tenían conductas disruptivas y tal, y al final de haber hecho esos talleres y tal, vuelven a hacer una reflexión, entonces se sienten más integradas dentro del grupo, piensan más antes de tener una reacción violenta. Hombre, pues eso sí que es un cambio medible y reseñable, es decir, no es un cambio espectacular, pero bueno, es un principio de ir cambiando. Entonces, ahí esos materiales también nos pueden ayudar a la hora de realizar el diagnóstico del aula. Si recordáis la buena práctica noruega también, lo que habíamos hablado de la grabación, nosotros podemos hacer pues también un previo y ver qué criterios vamos a seguir a la hora de hacer esa observación, y es medible, es decir, el tiempo que tú... ¿Os acordáis cuando decíamos los resultados? Se dedica más tiempo y los temas son más variados cuando se habla con un niño que con una niña. Se dirige más por el nombre a los niños que a las niñas. Eso todo es medible. ¿Os acordáis que habían consensuado, después de un tiempo de trabajo, volver a realizar la grabación, volver a utilizar esos indicadores, volver a medir y ver en qué se había cambiado la actitud del profesorado? Eso se puede realizar, ¿no? Y podemos dar una guía. Tampoco tiene que ser, Dios mío, una grabación que os lleve, o lo que comentábamos de que un compañero o una compañera entra en tu clase y mira, pues eso, cuánto tiempo, de ahí se pueden extraer cosas y volver a hacerlo al cabo de 2 o 3 y medir qué es lo que ha variado. Por poco que sea, eso ya incita un cambio, entiendo yo. Otra de los aspectos que es importante es que el alumnado vaya tomando conciencia, como os decía, no solamente de las creencias, sino que empiece a tomar conciencia de que realmente la desigualdad les afecta tanto a los chicos como a las chicas. Pero vamos, de formas muy distintas, pero sufren y padecen los unos y las otras. Una de las formas que los chicos y las chicas, y Nuria lo habrá hecho 1000 veces y las demás también, es que ellos hagan análisis de pequeños trozos de cualquier libro de texto. Me es igual, de cualquiera, es igual que sea matemáticas, que sea historia, que sea literatura, es igual. Y que vean qué lenguaje, si es lenguaje inclusivo o es lenguaje exclusivo. Si se utiliza el doble género, si se utiliza nada más el masculino, si es en los plurales. ¿Qué imágenes aparecen en los libros de texto y a quién van dirigidos y demás? Y esto es un ejercicio que en 10 minutos, y además les encanta contar, y además aleatoriamente, de la página 10 a la 20 o de la 50 a la 60, y automáticamente toman conciencia. Y los pequeñines y pequeñinas de 4 años, que ya empiezan a saber contar, y en los cuentos, ¿cuántos niños aparecen o cuántas niñas? ¿Y quién son el protagonista o la protagonista? ¿Y cómo resuelve tal y cual? Es decir, darles pequeñas herramientas para que vayan viendo que lo que aparentemente es una igualdad no lo es ni de lejos, pero que lo vayan tomando ellos porque se acostumbrarán a mirar. Si en una mesa redonda todos son señores o son señoras, si cuando se juntan en Davos hay las mismas señoras que señores, si cuando... ¿Vale? Pues esas son medidas, o en la publicidad, a quién va dirigido, y desde un cómic, el análisis de un cómic, de una esta infantil, de una programación, cualquier cosa, o sea, irles dando los instrumentos para que vean quién lleva el protagonismo y luego ya el por qué lleva el protagonismo, porque claro, es que aparezca el chico que es el...